calvario mi anochecer. Y si tú te vas, mujer, ¿qué puedo hacer? Si con tu despedida se queda mi vida perdida y prendida en un alfiler. Y no hubo antes, todas mis amantes quedaron atrás. Después de ti no habrá nada que llegue y añade enamora algo más. Después de ti no habrá nada que llegue y añade enamora algo más. Si tú te vas, mujer, me voy a romper. Por el placer que tú has cosido en todo mi ser. Y si tú te vas, mujer, ¿qué puedo hacer? Si con tu despedida se queda mi vida perdida y prendida en un alfiler. Si tú te vas, mujer, voy a enloquecer al ver desesperado que a mi costado no ha de volver cuerpo amado al atardecer. Aló, ¿qué tal, amigo? Aló, buenas noches. Buenas noches, amigo. Su nombre, por favor. Quiero Universo, Freddy León, Padrino Basanín. Aplausos para usted con este programa tan bello. Don Baza, le hablan. Hola. Su ahijado perdido. ¿Dónde está mi ahijado? Que se ha perdido, ahijado. Un ratito, a ver. Tiene sordo a mi padrino, pido. Hola. Padrino, cuidadito. Sí, que ha habido. Bienvenido. Ahí está. Que estamos en contacto con Radio Sucre. Claro, claro, claro. Muy programa muy lindo de allá del Ecuador para acá, Nueva York. Y de Nueva York para el Ecuador, papá. Eso está más lindo. Bueno, voy a dar el pronóstico, Barcelona. Freddy León. Ahí viene el marcador. Marcador Barcelona 3. Barcelona 3, ¿qué más, pues? Un ratito, que. Ah, que estoy trabajando. Pero, no lo apures, bueno, también, porque. Barcelona 3 y se. Técnico universitario 4. Ah, yo pensé que sea técnico 4. No, cuidadito, padrino, cuidadito que lo mando para allá, los paparazzi, tranquilo y quieto. Barcelona 3, técnico 4. Nada, no, 0, papá, ¿cómo va a ser? Si yo soy 100% Barcelona. Ok, Barcelona 3, técnico 0, dice, anótalo ahí, entonces si acierta el marcador, el próximo sábado vas a retirarlo aquí un CD o un DVD. Exactamente, bueno, a los emelecitos también creo que va a ganar en el campo, en el futbolín, okay, van a ganar ellos. ¿Cuánto queda MLE entonces? A ver, MLE con... No, 2-1, nomás porque le va a poner 4, mi pana. No, MLE... Es emelecita, creo, ¿no? El marcador de MLE, ¿cuánto? 2-1. 2-1. MLE gana 2-1, ok, ponle MLE gana 2-1, dice. Y Barcelona está jugando en Ambato, ¿ah? Por si acaso. Claro que sí, va a estar lleno ese estadio. Pila. Amarillo, papá. Eso ok, sí. Mi hijado, entonces, gracias por la llamada. Al ahijado de Don Baza, muchas gracias por llamar, amigo. Gracias, bueno. Igualmente, padrino, cuídese y que Dios lo bendiga en este programa tan lindo, Noticiero Universo, ok, tranquilo y quieto, sigo para adelante. Gracias. Noticiero Universo Radio, simplemente algo diferente. Bueno, vamos a continuar mientras nosotros entramos nuevamente en contacto con Radio Sucre. Algo importante tiene aquí el pintor del pueblo. Así es, para toda la comunidad de Queens, de Brooklyn, del Bronx. Pues tenemos donde quieran comer lo rico, sabroso y barato. Mariscos, comida italiana y todo... Los mariscos. Comida para sus fiestas y para todo evento social. Tenemos aquí a la madrina Italia Camino. Pues pueden llamar al 347-265-4778.
y disfrute de un buen encebollado. Y... especialidad en mariscos, comida italiana y típica ecuatoriana. Los domingos, los mariscos a su gusto. Los teléfonos. Bueno. La verdad que recomendamos, sí, esa comida. Los teléfonos. Hasta el emperador del Relevanta también estuvo ahí. Pueden llamar al 347-265-4778. No se olviden de anotar. O al 718-424-2203. Bueno, y no se olviden también. WHUT, New York. Y no se olviden de seguir a nuestros amigos oyentes, llamar a los teléfonos de la radio 718-503-1849, 718-505-2305, para que nos llamen y nos den el marcador de que mañana juega Barcelona, Técnico Universitario y MLE. Doctor MLE con la máscara de Ambato, máscara de Ambato. Que nos den los pronósticos y serán acreedor a un DVD de los Siete Magníficos o a un CD de la propia banda. Bueno, de parte mía, personal, Guillermo Escalante, quien les habla, quiero mandar una felicitación a un amigo, a un hijo de un amigo mío. Su nombre es Joseph Coral. Sabemos que toda su familia pues está muy feliz, especialmente hoy. De parte de Noticiero Universo Radio le mandamos muchos, pero muchos saludos. Y personalmente, pues de todo corazón, nosotros pues, muchas felicidades. Bueno, y ya que usted dice de saludos, también mandémosle un saludo a nuestra amiga Jimena Peña, que está de cumpleaños. Exactamente, nuestra compañera revolucionaria. Y más luego caemos por ahí a esa pachanga que nos están esperando ahí. Tenemos cumpleaños también nuestra amiga Jimena Peña, exactamente, pues desde aquí, Noticiero Universo Radio. Y un amigo también, Henry Chávez, también está cumpliendo Henry años. Chávez, tú tenemos muchos cumpleaños hoy día. O sea, sí, que tenemos que dividirnos, ¿no? Para ir. Que ir un grupo, pues, un grupo para donde Jimena y otro donde Henry Chávez. Claro, o sea, claro. Vamos a tirar quién va a dónde va. Sí. Henry Chávez. Yunes también. Bueno, Henry Yunes, Janes. Bueno, hay muchas cumpleaños. Don Baza. Por acá me piden un saludito también, me permiten, para la señora Carmen Chamba, que está escuchando desde Brooklyn por medio de la radio. Ojalá le vaya bien la chamba que tiene, ¿no? Claro. Sí. No creo que tenga un cuerpo, mejor no lo digo, Don Baza. No. Okay. Como el de Don Baza. Sí, siga, dice, siga, Don Baza, no. Mire, aquí cuerpo me acaban. Porno. Aquella que nos están escuchando ahí en Colombia, doña Don Baza. Perdón. Angelita Hernández Ávila. Perdón, me dijeron por ahí, me dice, mira, Don Baza, que anda con un cuerpo que porno. Yo tengo un cuerpo porno. ¿Porno? ¿Qué es eso? Porque no hago gimnasia. No hace dieta, por no hacer dieta. Por no hacer dieta, por no, ¿qué más? Porque no me baño, ¿será? Por no comer porno. Que no como. Porque no así come. Que las personas que tengan ese cuerpo porno, anótense en la lista. Por no comer, por no hacer gimnasia, por no bañarse todos los días, eso es un cuerpo porno. Angelita, ¿cómo está? Bienvenida a la sintonía de nuestra estación aquí en Nueva York. ¿No tenemos todavía con Radio Sucre Ecuador? Estoy tratando de comunicarme nuevamente. Bueno, entonces, doctor, ¿qué tiene, doctor? Me dicen cuando alguna musiquita, lo que sea. Claro que sí. Estamos. Sigamos, doctor, nomás a ver a nuestros amigos oyentes que llamen para que nos den el pronóstico de deportivo. A nuestros amigos que nos llamen a la radio, que tenemos DVD y CDs para regalarles aquí. Y foto de Don Baza también. Una fotito de Don Baza. Claro que sí, al 718-503-1849 o al 718-505-2305. Participen en el pronóstico, pueden llamar en estos instantes acá a los estudios. Y darnos su marcador. Radio Impacto 2. Estamos... Y si saben que el 4 de marzo, que ya estamos cerca también, el 4 de marzo es el clásico Barcelona-Emelec. Se juega en el estadio de Barcelona. Ahí va a estar bueno entonces. Va a estar muy bueno eso. Ya ahí está cerca. Eso es a reventar. Claro. ¿Cuántas personas entran, doctor? Monumental, como 90.000. Como 90.000, pero sí, sí van 70 si quieren. 70.000, eso sí. Si quieren van 70. Es que Barcelona está en su auge. Como ha subido, como equipo, ¿no? Sí. Pero la si gente van, ha respondido. Si van 60.000 Bazanini, claro, no entran muchos. Son 120.000 personas. Es que en la noche amarilla estuvo full, ¿no? Claro. Bueno, en todo caso, pues nuestro equipo Barcelona. Y el esposo ese que no dejaba vestir a la esposa de amarillo. No la deja vestir de amarillo. ¿Por qué? Es que es muy gorda y después la confunden con taxi, dice. Taxi. Sí. Bueno. Cuando él anda con el taxi. Y la esposa se pone disgustada. Peñaranda Instituto.
de tecnología dental. Hágase técnico dental, dentadura, porcelana, ortodoncia. 40 años entrenando profesionales para el beneficio de la odontología. Licenciado por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York. Horario de lunes a jueves de 4 a 10 de la noche, sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Presente este anuncio y usted recibirá un descuento especial en cualquiera de los tres cursos. 40-17-82 Street, segundo piso, Jackson Heights, New York, 11375, teléfono 718-446-5590. Muy buena, Omar. Así que ya saben, ¿eh? ¡Vamos, Ecuador! ¡Adelante! Para todos los ecuatorianos, yeah. Ecuador, con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy.
conocerte, no puede vivir sin verte, que quien llega a conocerte, no puede vivir sin verte. Noticiero Universo Radio, simplemente algo diferente. Faltan exactamente 17 minutos para las 8 de la noche en su estación. Aquí en Nueva York, la hora, mi querido amigo Abraham Ushiña. No hay volumen. Muchas gracias, don Abraham, por darme la hora. Gracias por... ese sonido galáctico. Tenemos aquí a nuestro querido amigo. Bueno, con una entrada extraordinaria, aquí en los estudios está Richardo, el emperador del rock, que ha venido a saludarnos, como él es el coordinador de los artistas de Noticiero Universo Radio. Hoy estábamos por primera vez acá. Pero queremos hacerle una pregunta. Sabemos que los premios ACE, de los artistas ecuatorianos, uno de los premios más extraordinarios que existen en la ciudad de Nueva York, de la Asociación de Artistas Ecuatorianos, se va a realizar el 21 de abril. Y como invitado especial estará Richardo, el emperador del rock. Así, Richardo. Ya está. Te agradezco por esta entrevista. Algo está mal. Ya está, ahí estamos en el aire. Quiero exhortar a todos los radioescuchas a que vayan a escucharlo por la radio, Eso es el 21 de abril. Bueno, el 21 de abril se presentará Richardo ya en el Teatro Lincoln Center. Esperamos que todos los ecuatorianos estén listos para aplaudirlo, porque es el único ecuatoriano que se va a presentar en esa majestuosa noche del 21 de abril en el Lincoln Center. ¿Es así, Richardo? Así es, Basalini. Te agradezco por esta entrevista y los espero para esa fecha a todos los oyentes. Bueno, gracias entonces, Richardo, el emperador del rock. Estuvo aquí en los estudios y seguirá con nosotros acá en Radio Impacto 2. A ver qué más tenemos. Así es, damas y caballeros, pues tenemos los teléfonos de la radio para que nos sigan llamando al 718-503-1849 o al 718-505-2305. 91.9 FM, WHUT, New York, York. Noticiero Universo Radio, simplemente algo diferente. Bueno. 15 minutos y 8 de la noche, doctor, ¿qué más tenemos? Saltando de peras a nabos, o de coles a nabos. ¿Cómo que una ensalada de una vez. No, del deporte nos vamos a una curiosidad. ¿Qué te parece, Enrique? Se estaba comentando mucho que la esposa del presidente Obama, o sea, Michelle Obama, está tomando muy en serio ahora el asunto este de que está preocupadísima porque... Exactamente. De razón, el otro día que estuve en una reunión me quedó viendo. Bueno, ¿por qué será? No sabemos, ¿no? Entonces, en una reunión que tuvo con muchos directivos de supermercados y productos alimenticios, ella, pues, en Miami, esto sucedió, y ella estaba preocupada, y entonces va el Ministerio de Agricultura, va a donar, va a darle a una compañía, que bueno, la vamos a decir porque en este caso, pues, está escrito en todas las... es Goya... le ha dado $1,000,000 para que esa compañía promocione todas estas ideas para que especialmente los niños y los jóvenes, más los jóvenes creo yo, se alimenten mejor. Eso está bueno. Y esto, pues entonces van a hacer promociones tanto de recetas para hacer las comidas que estén más saludables, que se alimenten mejor a base de especialmente frutas, cereales. Pero digo yo, pregunto, ¿no, man? Pregunto yo a Michelle, ¿cómo la gente se va a alimentar bien, o sea, sano, con frutas y vegetales especialmente, si tú vas a comprar peras, por decirte,
te vale $3 la libra y más. Y si no hay trabajo, pues ¿cómo? Un simple banano te está por 35 centavos, que es una fruta. Manzanas, $2 y para arriba la libra. Entonces, ¿cómo se va el pueblo a alimentar bien? Entonces, ¿qué es lo que promocionan los padres mismos? Si dice, yo lo quiero alimentar con frutas y pollo, por decirte, o pescado. Peor, no hablemos de pescado, que también está caro. Ah, no, hay marisco, que marisco y todo. Entonces, ¿qué optan entonces? Dicen, no, ándate nomás a una de esas comidas rápidas, gastas $1 y solucionas por ahí. Por eso Don Baza tiene su cuerpo porno, en vez de tener... Porno. Por no oír los consejos de Michelle. Entonces, mira tú también, una solución que podría ser esto, ¿por qué no dejan a tantos inmigrantes que están, no se puede decir eso, que están, bueno, no tienen sus papeles, no? Saludos a todos ellos, a todos nuestros amigos inmigrantes. Mira tú, ¿por qué no abren una fuente de trabajo en cual la agricultura sea lo primordial para que así abaraten los costos de tantas? Casualmente ese es el punto, que como están siendo perseguidos los inmigrantes que venían en tiempos de cosecha. Exacto. Entonces no han podido, están perdiendo la gente norteamericana, los hacendados, los ganaderos. Correcto. Los agricultores están perdiendo dinero porque no hay la mano de obra barata, ¿no? Exacto. No hay quienes saben hacer la cosa, que son los inmigrantes latinoamericanos. Así que por eso las frutas ahora son de lujo. Es de lujo, prácticamente. Tú, una papaya de $4 para arriba, pero papaya claro, pequeña. Y depende del peso, ¿sí? Una piña de 3 para arriba, 3.50, $4. Entonces, una sandía. Que no den papaya porque está cara. También. No hay papaya. Así que ahí está tú, cómo no pueden invertir, digamos así, en ese aspecto, ¿no? Gastar menos en medicina, porque una medicina te hace bien para una cosa y te hace mal para otra cosa. Así mismito. Y está todo carísimo, entonces. Mientras tanto, pues, los precios siguen para arriba, la gente no consigue trabajo. No hay trabajo. No, y yo creo que eso está haciendo un favor a los productos Goya. Bueno, ¿y qué es lo que promocionan los productos Goya? Enlatados, pues. Claro, ¿y qué son los enlatados? Usted que es microbiólogo también. Tenemos un especialista en la materia aquí también en la radio. Está justamente, tiene su composición química, nitritos. Claro. Que eso, por eso yo ni lo trato. Ni trates de eso. Tiene nitrito. Tiene nitrato. Tiene sodio en cantidad increíble. 200, 300, 500, 1000, 1500. Preservativos. No condones, sí, preservativos le ponen a la. Para que se conserve la comida. Van a creer que va a venir un acumulativo. Preservativo adentro. Si bien es cierto que en antes, pues. En la década, ponte tú, del 50, la gente vivía 60, 70 años, o tal vez como máximo. Y ahora, pues en esta época, la gente vive de 90, un promedio de 90 años. ¿Por qué? Porque la ciencia está aumentando. Pero así mismo, pues, ¿quiénes se benefician esto? Los laboratorios, claro, pues, que hacen análisis. El grupo de farmacéuticas que elaboran la medicina. Entonces todo eso estamos, digamos, por un lado la ciencia está bien, nos alarga la vida, pero por otro lado... La corte también. Sí, todo, bueno, claro. Y le digo que... Bueno, no hay como comer natural. Eso es lo que... Pero eso cuesta. Había, claro, una señora, una ancianita que vive en Patterson. New Jersey. La señora Goyita. New Jersey, ¿no? Sí, la señora Goyita, una dama, una señora ya de 90 y pico de años. Se murió. Entonces le dieron a Pasanini y se murió la señora Goyita. Y ¿qué le podemos en la lápida? Si es Goya, tenía que ser bueno. Si es Goya. Y así le pusimos en tenía la que... Saludos a una amiga también que yo tengo. Se llama Goya. Sarita Goya, sí. El verdadero. Tiene que ser buena. Tiene que ser buena. O buenota. Bueno, mire. Aquí me acaba de llegar un fax de la Sinami. Ay, me quemo. Está caliente esto. Sinami itinerante y consulado móvil en Pachoque. Esto es en Nueva York. La Secretaría Nacional del Inmigrante y el Consulado General del Ecuador en Nueva York invitan a la Senami Itinerante y Consulado Móvil con el objetivo de brindar información a la comunidad ecuatoriana
residente en el área de Pachoqué. No sé cómo, si es Pachoqué o Pacho. 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 Pacho, bueno. Sobre los planes, servicios y programas que prestan las instituciones del gobierno de la República del Ecuador en beneficio de las personas migrantes. Este evento se realiza en coordinación con la Fundación Lucero de América. El mismo se llevará a cabo el 19 de febrero a partir de las 9 hasta las 18 en el 88 East Main Street Pacho. Teléfono. Gracias. No hay teléfono. Teléfono, don Baza, por favor, para que la gente pueda llamar. Para van a estar allá en Pacho. Van se a estar han ahí. Olvidado. Oh, ya. Se han olvidado del teléfono. Que la gente esté en Pacho. Va a asistir un consulado ahí. ¿Y dónde está el teléfono? No, van a estar ellos allá. Ah, ya. Está okay. La dirección, creo, ¿no? Sí, ya di la dirección. Oh, está bien, bueno. Así que ya saben, parece que allá de que está por allá. No sé, en Pacho. Los sitios cercanos, el consulado móvil, pues le dará su pasaporte y hará cualquier trámite que quieran hacer en ese mismo sitio. Este es un servicio de Senami. Y el consulado ecuatoriano. Y del consulado ecuatoriano de Nueva York. Consulado ecuatoriano presente. Saludos para Jorge López. ¿Qué más tiene? Y todos los cónsules. Todos los cónsules. Un saludo, pero no solamente a uno. Ah, lógico, a todos los cónsules que hayan aquí en los Estados Unidos. En los estates quietos, decíamos allá. Usted sabe que en la provincia de Los Ríos hay una ciudad que ya no se llama Babahoyo, sino Baby Hayo. ¿Por qué? ¿En inglés? Pues le han puesto, porque hay bastante, bastante gente acá en los Estados Unidos. Traducieron. Baby Hayo. Traducido al español es Babahoyo. Bueno, ¿qué más tenemos, señores? Porque bueno, don Baza, vamos a escuchar un temita del ayer en de un tono diferente, tipo rock. Ah, qué bueno. Con Eros y Eclipse. Cuando ya no me quieras, te extrañaré. Cuando no estés conmigo, te extrañaré. Cuando ya no me nombres y me sienta vacío yo, yo te extrañaré, te extrañaré, te extrañaré, te extrañaré, mi amor, te extrañaré, te extrañaré hasta el fin, te extrañaré tu boca, tu ser. Mis amantes quedaron atrás. Después de ti no habrá nada que llegue y añade en amor algo más. Después de ti no habrá nada que llegue y añade en amor algo más. Si tú te vas, mujer, tú te vas, mujer. Voy a enloquecer al verte desesperado, y a mi costado no ha de volver cuerpo amado a la tarde. Aló, ¿qué tal, amigo? Aló, buenas noches. Buenas noches, amigo. Su nombre, por favor. Quiero Universo, Freddy León, Padrino Guasanín, aplauso para usted con este programa tan bello. Don Baza, le hablan. Ahijado, don Baza. Hola. Ahijado, dígale. Su ahijado perdido. ¿Dónde está mi ahijado? Que se ha perdido, ahijado. Un ratito, a ver. Tiene sordo a mi padrino. Te voy a romper en un mundo perdido, medio dormido, ver crecer mi cuerpo herido por el placer que tú has cosido en todo mi ser.
en un alfiler. Un calendario lleno de ayer será un calvario mi anochecer. Pino, hola, padrino, cuidadito. Sí, que ha habido. Bienvenido. Ahí to, que estamos ahí en contacto con Radio Padrino. Sucre. Claro, claro, claro. Muy programa, muy bien. Lindo. De allá del Ecuador para acá, Nueva York. Y de Nueva York para el Ecuador, papá. Eso es lo más lindo. Bueno, voy a ver. Freddy León. Freddy León, Freddy León. Ahí viene el marcador. Marcador Barcelona 3. Barcelona 3, ¿qué más, pues? Un ratito, que... Ah, que estoy trabajando. Pero no lo apures también, porque...